De camino a la nueva habitación me lleva Pau. Aquí llevo el desayuno. ¿Estará descansado o no? Después de la noche de... Corre, Gigi, corre, que te va a ganar algo, corre. Gigi, mira, toma. ¡Tiene cumpleaños! ¿Quién tiene un cumpleaños, loco? ¡Venga a bailar! Yo creo que eres tú. ¿Me llevas el gorrito? Da vueltas, corre, Pau. ¡Sí! Hola a todos y bienvenidos al día 21 de diciembre. Para vosotros no será 21, pero para mí sí es... ¡Ay! Hace un año ya había parido. Es muy fuerte. Y Noah tiene un año. Es increíble. El remix de imágenes que os voy a dejar aquí, os prometo que parecen que no es el mismo niño. O sea, ni yo soy la... Es como si hubiera pasado ayer, pero a la misma vez como si nunca hubiese pasado eso. No sé. Ayer me levanté muy triste, esta mañana me he levantado mucho mejor. Ahora mismo estoy muy contenta. Además, eso, son las 11:30 de la mañana y viene nuestra amiga Inma de camino. Ya os dije que le vamos a celebrar el cumpleaños el día 6, el Día de Reyes, porque hay más amigos de vuelta aquí en Los Ángeles, que ahora mismo están de vacaciones, también porque mi hermano y Juan Carlos van a estar aquí, entonces como pues lo haremos más adelante, pero hoy queríamos hacerle algo especial, evidentemente porque es su cumple y también porque es nuestro cumple como padre. Quique, que es el mejor amigo del planeta, nos ha sorprendido esta mañana con una tarta, mega tarta. Mirad, de repente tocan al timbre, yo me pensaba que había sido, que era mi padre que había bajado abajo, y le digo, entra, porque siempre está la puerta abierta cuando estamos dentro de casa. Al que no entra, G no para de ladrar, yo estaba editando y se asoma mi madre a la puerta, se asoma por la mirilla y dice, Raquel, no es papá, es un hombre con un paquete. Que era un señor, efectivamente, con una tarta, con una caja rosa. Es una tarta de chocolate de Erin McKenna, es una pastelería vegana que está en Nueva York y en Los Ángeles. Tiene muy buena pinta y le vamos a hincar el diente pues en un rato. La idea para hoy era hacer pizzas, anoche se puso Pau a hacer la masa y todo. Al final hemos decidido no cocinar, disfrutar todos del día, que nadie tenga que cocinar, fregar ni nada. Y hemos ordenado, o sea, hemos pedido paellas a un restaurante que se llama El Teleféric, que está en Barcelona, está en Palo Alto, está en Los Ángeles, es... Vamos, un restaurante español de San Cugat. Tiene unas paellas súper ricas y me hace mucha ilusión pedir paella por el cumple de Noah. Después me voy a ir a recogerlas y antes tengo que ir a por una vela. Así que no me enrollo, me pongo en marcha, me acabo de vestir. Noah se acaba de despertar de la siesta y mientras está aquí con los abuelos, yo me voy a ir a hacer últimos mandados. ¿Dónde está este cumpleañero? ¿Dónde está? Mira qué bien le queda la coronita. Parece que saben que habla. Sí. ¿Te la dejo? ¿Sí? ¿Dónde está? Uy, voy a cogerme aquí la guirnalda esta de cumpleaños. ¡Sí, no! ¡Vamos a decorar tu cumple! Me están dando muchas ganas de decorar, así que le voy a poner esto. Voy a poner el mantel de colores, algunos animalitos, los gorritos. Aquí he preparado la mesa, he puesto todos los colorines que he podido poner. He puesto invitados especiales en la barra esta de la cocina, que es donde vamos a poner las paelleras y la tarta.
y ahora me voy a ir a recoger la vela de cumpleaños y las paellas. Va a venir mi padre conmigo, son las 12 y 20 y ellos están aquí a la 1, así que creo que voy bastante bien de tiempo. La blanca la cenamos, ¿no? La blanca si queréis, sí, la otra no. Ok, tengo la vela. Al final la he comprado en Whole Foods. Pau, ya vamos, ya tenemos las paellas. Vale, venga. Venga, chao. Vale, ya viene el paellero. Los que sean de San Cugat o de Barcelona conocerán este restaurante. Paellas, el teleférico Barcelona, desde 1992, haciendo paellas. Cada vez más buenas. ¿Está buena la paella, Noa? Digo que es paella, pero... Córtale un trocillo, ¿no? Mira. Mira. Mira.
¿Qué es esto? Se te ha escapado un peo, tío. No, no, hey, no, mira. ¿Es del Tito y de la abuela? No se va a saber montar, yo creo, ¿no? Sí, va a ir funcionando. Y también es para ti. ¡Opa! ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? ¿Va para adelante y para atrás? ¿Va para adelante y para atrás? Porque te mete el dedo. Creo que eso es un libro, ¿no? Y tiene historias o vocabulario, ¿no? Es una pandereta, una maraca. Y también lleva algo más por ahí. ¿Qué opinas? ¿Unas cazuelas? Maracas. Como los pastilleros. Esto le gusta a él. Eso le gusta a él. ¿Solo trae una maraca? Qué raro, ¿no? Sí, eso es verdad. ¿A conjunto? Mira qué caso que le hace. Si le meto la pandereta a lo hondo de la bolsa, igual sí. ¿Sabéis cuando en el vídeo de ayer os dije que hoy iba a ser un día difícil y que patatín patatán? Hemos empezado tan así, tan con tanta ilusión, y luego han venido Inma y Brent y hemos estado tan a gusto que se ha pasado el día volando. Ha sido un súper buen día. Realmente que sí, que hemos estado súper a gusto. Nos ha gustado mucho que conozcan a mis padres y que mis padres los conozcan a ellos. Y nada, eso, hemos comido, nos hemos comido la tarta de Quique, que por cierto hay que mandarle las fotos a Quique comiendo la tarta. Lo que pasa es que Quique ahora mismo está en España y en España a esta hora ya estáis durmiendo. Y bueno, también ha sido súper especial que han venido en jueves, o sea, que es que dice mucho del tipo de amigos que son para nosotros. También hemos estado abriendo los regalos con Noah antes de que se fuera a dormir. Hemos tomado un cafelito y hemos estado ahí de parranda hasta que ellos ya, pues eso, se han ido, porque uno, es jueves, el tráfico de Los Ángeles, toda la pesca, entonces se tenían que ir. Ahora mismo son las, ¿qué hora es? Las 6:20. Yo mañana trabajo a las 7:15 de la mañana en Barre, así que tengo que estudiar un rato, pero también quiero liar algunos regalos de Navidad que han llegado. Y también queremos abrir la trona esta de como de cocina para estar de pie. De Noah, que ha llegado también, que es otro de sus regalos. Y ya está, y estar con Noah hasta que se vaya a la ducha y a la cama. No sé qué habré grabado o qué no habré grabado, no sé si he grabado mucho o he grabado poco, pero ha sido un día, eso, mucho, mucho, mucho mejor de lo que yo me esperaba. A ver... ¡Oh! ¡Vaya silla chula! A ver, Noah, a ver. ¿Quieres agua? ¿Te pongo un poquito? Venga. Venga, que tía de corona.